Salimos a las 5:30 de la mañana. Ya habíamos desayunado, así es que todos los niños estaban descansando. Ya habíamos pasado Wichita, Texas. Nos fuimos todo el 277 rumbo a Del Río, Texas. Ya casi vamos llegando, por eso estoy más cansada. Dijo mi nuera, hay bastantes mariposas golpeando contra la ven. Y exactamente, nada más se oía donde golpeaban el vidrio y donde golpeaban el mueble. Ya cuando íbamos llegando a Del Río, el vidrio de la ven estaba súper sucio donde golpeaban las mariposas. Llegando, lo limpiaron y nos quedamos admirados de cuánta mariposa estaba en el rayador y en el frente de la mina. Well, they were flying. What is that? Wow. Puras mariposas monarcas. Qué pena, qué lástima. Stop that. Stop it. Pero es que había bastantes, estaban bastantes. Y son puras de esas. You're a butterfly killer. Sí, son puras de esas. My God, the butterfly. Butterfly. That is literally dead. Ay, mi monarca. Can you get mad at me for killing? I told you we're gonna kill some butterflies. I'm always gonna fly. Pobrecitas. Pues ni modo, es que no. ¿Qué hace uno? Y mira ya el rayador cómo está. ¿Y cómo le hacen eso? ¿O qué? ¿Cómo se las quitan? Mom, these ones are just too late. Wow, entonces eran puras de esas. Por eso se están extinguiendo. Ay, porque pues mira, se atraviesan en la carretera. Son demasiadas. Wow. No, it's not alive. It's that air, that wind. Ay, lo está haciendo de broma. Y yo también que me la creo. Ay, no, pobrecitas. Sí, son puras babies. Mom, this is not the way to do it. Puras babies. Dad, follow me. Después nos fuimos a Walmart y luego a comer algo. Compraron Chick-fil-A. José Ángel. No, I feel super scared just looking at it. Oh, you ain't gonna have to be real. Do it over here.
Wow. Qué bonito. There is some people working up there. Where? Down there. No tiene tanta agua como yo la recordaba. Moni, aquel que se ve allá es el otro puente, hijo. Se me hace a mí que sí. Parece que sí es el otro puente. También hay dos puentes. Aunque la mayoría de las personas se van por Eagle Pass, Texas. Solo nos paramos a ver aquí el paisaje. Dios, se cayó. Se cayó el mandado. Yeah. Come on, baby. Oh, está cerrado, no pueden ir a nadar ahí. There's a guy in a four-wheeler. Yeah, I saw him. Where? He might be gay. What? Digo que había hasta un lugar donde ibas y comías y nadabas. Bueno, cuando nosotros pasamos por aquí la vez pasada, la primera vez que pasamos por aquí, había gente nadando y cuánto ahí. ¿Sí? Mi nombre de volada, pasamos, vea. Sí. De volada. Tenía yo sin venir a México como 3 años. Sin venir. Bastante tiempo. No quería venir con nosotros. No podía. Pues es que si no es una emergencia fuerte, no. No sé. No puedo. Ok. Debido a this way then. Es una gran diferencia entre México y Estados Unidos, pero no deja de ser bonito México y no dejas de sentir esa emoción al llegar. Yo digo que fueron 3 años de que no venía a México, pero pienso que fueron más. Murió mi hermana Johnny y después se atravesó la pandemia. Este tramo es de San Carlos a Zaragoza. Media hora después llegamos a Zaragoza, pueblo hermoso. Está lleno de recuerdos. Es muy bonito visitar el pueblo donde tú naciste. Sentía tristeza, melancolía, emoción, todos los sentimientos encontrados. Aunque ya nada es igual. Ya no están mis padres, ya no están mis suegros, ya no están 2 de mis hermanos. 3 de mis hermanos están acá en Estados Unidos, algunos sobrinos, así es que hay menos familia. Yo tenía dinero mexicano y no me lo traje. Mira, eso está... No, está... Oh, está 19. Está 19. Mira. Compra. Está bien, ¿cómo queda 19? ¿Ya te pasaste, no? ¿Ya te pasaste de la Galeana? Ay. Ahorita se está todo el pedo, mujer. No empieces, no pegue right now. Sí, voy a agarrar mi seis. Oh, estaba a la salida de... A la salida de Zaragoza. Mira, todas las butterflies están en mi silla. Pues sí, tienes todas las... Ahí tienes un cemetery de butterflies.
Oh, aquí está tu papá. Ay, te dio un hipo. Y no llegamos a México. You can get out now. Wait. Put my purse. These shoes are not good. Oh. See, no, fíjate que no, no sé, me hizo tan largo. Grabe. Hola, ¿cómo estás? Ay, híjole, al fin llegamos. La cocina se ve muy triste sin la presencia de mi suegra. Porque aunque ella vivía en San Antonio, yo siempre que venía para México llegaba por ella. Rafita. Las girls, ¿qué andan haciendo? What are you doing? Eating, baby? Just us, and there's like no cars whatsoever. ¿Vas a comer? Yeah. Huh? Can we walk to the store? The one that's over there? You have to ask your daddy, baby. I love that. Can we walk to the store? Yeah. Por delitos contra la función pública, dieron prisión preventiva detenidos en el municipio de Hidalgo. María N, Verónica N, Ángela N y Marcelino N permanecerán recluidos en el Cerezo después de que el juez de la causa dio 2 meses para que el Ministerio Público de la Defensa presente las pruebas que crean convenientes. Y yo, pues, he estado cocinando, he estado haciendo una carnita con chile. Déjenles muestro. He estado haciendo una carnita con chile, que no pique tanto porque son muchos niños. Y pues quiero que todos coman. Estos son frijolitos. El arroz ya está listo. Hice como quiera suficiente para todos. Y la carne también ya está lista. Todavía está hirviendo, pero ya está lista. Hicimos un pequeño altar con flores y pues las veladoras con la foto de los dos, de Julianita y de Agapito, su esposo. Y las veladoras ya casi se consumen, ya casi se terminan. Son mis suegros, los dos. Ya están juntos allá en el cielo.
Al siguiente día, ya en la funeraria, al terminar la celebración, se volverá a colocar en las capillas para continuar su velación. A todas y a todas, muchas gracias por su acompañamiento. Llevándola a la iglesia para después volver a la funeraria. Mis hijos, mi esposo y yo caminando rumbo a la iglesia. Ya en la iglesia esperamos un buen rato para que el sacerdote iniciara la misa. En el sermón bendijo su ataúd, rociando agua bendita. Después el padre habló a los hijos, me imagino que para darles el pésame o darles algunos consejos. Y al último les dio la bendición también a ellos. Demos gracias a Dios. Pasen los hijos, por favor. Los hijos. ¿Cómo? Al final de la misa, cuatro de sus nietos las sacaron afuera, incluyendo a mi hijo mayor. Y ya en la funeraria de nuevo. Empezaron a rezar el rosario. Santa María, Madre de Dios, los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señora, por ella, por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Madre, siempre, Padre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por ella y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Mi esposo se fue, se hincó ahí con ella a orar por ella. Y después le siguió mi hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Y después, uno a uno, mis nietos se fueron acercando a ellos y unidos todos en un grande abrazo, abrazando a su abuelita, como en vida lo hicieron la última vez que fue a visitarnos a Oklahoma. Mis hijos querían mucho a su abuelita, así como ella a ellos. Era un amor mutuo. Ya rumbo al panteón. Nos fuimos caminando desde la iglesia hasta el panteón. En el camino solo se escuchaba el ladrido de los perros y el cantar de unos gallos, al igual que las voces de niños y algunas voces de adultos. En México, en los pueblos pequeños o ciudades pequeñas, así se usa, irse caminando hasta el panteón. Con mi carnaval. Es así. There it is, look at it. Shh. Ruby. Oh, that. I like it. Bebe. Junior. Las condolencias a nombre y comunica este momento de toda la comunidad y háganlas extensivas a todas aquellas personas, familiares de ustedes que por algún motivo no pudieron venir, no pudieron estar presentes en estos momentos tan difíciles. Háganles saber que nosotros, los hermanos de aquí de la comunidad, nos unimos a cada una de sus oraciones para que ustedes encuentren pronto la paz que su corazón necesita en estos momentos tan difíciles por esta gran pérdida de su señora madre, de la abuela, de la tía, de la hermana, de la vecina, de la amiga de aquí de nuestra comunidad, que en vida llevara el nombre de María Juliana Hinojosa, viuda de López, a quien Dios llama a su presencia en este lugar despidiendo a uno de nuestros seres queridos. Y hoy les corresponde a ustedes, familia, estar pasando por esta situación tan difícil en estos momentos en que se despide por siempre en cada actividad, en cada paso que daba aquí en este mundo, primeramente por agradar a Dios, cumpliendo cada uno de los objetivos que nuestro Señor le dio cuando vino a este mundo, para que cada una de sus actividades fueran precisamente para gracia y gloria de Dios. Gracias por tanto amor que siempre nos diste a todos. Vas a ser inolvidable en nuestras vidas. Después la acompañamos hasta la bóveda o el edificio donde sería guardada para siempre. Ahí están también los restos de su esposo. Julianita tuvo una vida plena, con altas y bajas como cualquier ser humano. Cuando cayó en el hospital, ella se dio cuenta de cuánto amor le tenían sus hijos. Su hija menor la cuidó con mucho esmero hasta el final de sus días. Aquí solo quedaban los hijos, los nietos y los bisnietos. Bueno, incluyendo las nueras, claro. Mis nueras le tenían mucho cariño también.
Ella se dio a querer con todos. Ya en casa, mis hijos y yo habíamos mandado preparar una cena para la familia. Huele la carne, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Del olor riquísimo. The neighbor. ¿The neighbor? Ajá, ella lo hizo, la vecina. Aguas con las moscas. Ajá. Se ven ricos los frijoles. Esa arroz, Mayra, esa también. Sí, esa está. Esa otra. Oh, ok. Es rice. Arroz y luego los frijolitos. Hey, only get one chicken and eat, Fiona. This is for your own nutrition, Mom. Cheers. Cheers, baby. Cheers. Cheers, baby. Cheers. No grabé cuando ya estaban todos juntos. Solo grabé a mis hijos y a dos de mis cuñadas.